Muy buenas noches, Wendy. Bienvenida a su clase de este día. Vamos a esperar tres minutos para que sus compañeros se conecten y, e iniciamos. Báisame, licenciado. Gracias, yo estaría pendiente. Gracias. Gracias a usted por su puntualidad. Gracias. Muy buenas noches, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase. En un minuto vamos a iniciar para esperar que sus compañeros se conecten. De acuerdo. Gracias, Juan, bienvenido. Muy bien, vamos a iniciar la clase de este día. Buenas noches. Antes que nada, disculparme con ustedes, ya que en la cámara de mi computadora está teniendo un pequeño inconveniente. No puedo transmitir el video, me aparece en negro. Al terminar la clase, yo lo voy a tratar de resolver, esperando que el día lunes ya pueda transmitir la, la, el video por medio de mi cámara. Muy bien, vamos a iniciar entonces la clase de este día. Tengan buenas noches a todos. Bienvenidos. Este es un jueves ya con, con sabor a viernes para nosotros porque hoy estaríamos terminando las clases, ¿verdad? De la sección número 3. Ya estamos casi por finalizar el módulo de Excel principiante. Y vamos a trabajar ahora. Vamos a darle continuidad. Habíamos dejado pendiente esto de las series de relleno. Solamente nos hacía falta trabajar la de la hora y fecha. Sin embargo, voy a retomar unas en días y meses para que ustedes también eh, aprendan otras cosas más por ahí que yo no les había mencionado en la clase pasada. Y luego vamos a continuar con eh, el contenido de listas o validaciones de datos, que es un contenido muy interesante. Muy bien, quiero retroalimentar un poco. Esta parte de las listas de las series de relleno. Habíamos estado hablando que las series numéricas son series que vamos a estar trabajando en Excel de la siguiente manera. Escribimos dos números, el primero y el segundo, que no necesariamente tiene que ser el uno y el dos. Puede comenzar usted un listado desde el 27, por ejemplo, y 28 y continuarlo de esta manera. Y ahí vamos a ir trabajando una lista, o bueno, sería una serie ascendente con un incremento de uno en uno o con una razón de cambio de uno en uno. Podemos también trabajar, por ejemplo, eh, bueno, aquí tenemos 38, 37, por ejemplo, y hacemos la lista hacia la derecha. Ah, permítame, por favor, aquí comparto la pantalla. Ahí está, muy bien. Gracias ahí por el recordatorio. Voy a repetir esto rápidamente. Veamos. Ahí lo tenemos. Entonces decíamos, por ejemplo, 27-28, les decía, antes de compartir la pantalla. Muy bien. Y arrastrábamos a la derecha. Y ahí está. Ya tenemos entonces, mire, del 27 al 38. Son aproximadamente unos 11, un, 11 elementos. Bueno, dos elementos porque se cuenta el primero y el último. Ahora yo voy a poner 38, 37, por ejemplo, y luego voy a arrastrar hacia la derecha y tenemos ahí una lista. En la primera ascendente y en la segunda descendente. A razón de cambio, uno en uno. Igual podríamos seguir trabajando, por ejemplo, listas de 5 en 5, de 10 en 10, etcétera. Recordando también que si yo quiero trabajar una lista con números muy grandes, si yo quiero no arrastrar los datos, yo lo puedo hacer con el, la herramienta series que se encuentra en la pestaña inicio. Simplemente vamos a ubicar dos números o dos elementos de la serie, uno y dos, por ejemplo, mire, y aquí control shift derecha hasta el final de todo el, el archivo, bueno, de toda la hoja de cálculo, me voy al inicio, luego series de relleno y puedo ponerle, por ejemplo, un número bastante grande, mil Le voy a aceptar y automáticamente se va a rellenar. Ah, pero aquí observe, mire, no voy a poder poner los mil porque en columnas solamente tengo 16.000. Bueno, eh, son 16.000, no son 16.383, son 16.384. Pero sí lo puedo hacer hacia abajo. Mire, 1, 2, selecciono. Control Shift abajo. Aquí tengo un millón, tengo para poner más. Me voy a relleno, series. Perdón, series. Me fui en otra opción. Ahí está, incremento en 1, 1, 45.000. Aceptar. Y observe cómo automáticamente voy a obtener un listado de 1 a 45 mil, si así lo quiero tener. ¿De acuerdo? Ahora, esto, acuérdese que yo puedo, por ejemplo, escribir eh, un valor. Eh, bueno, voy a escribir A, B. Obviamente, aquí esto no es. Aquí. El alfabeto no es una lista de validación, ya la vamos a ver más, perdón, una lista, una serie de relleno. Ya vamos a ver más adelante que sí podemos llegar a, eh, a obtenerla. Vamos a suponer que vamos a copiar esos datos. Si yo doy doble clic aquí, automáticamente se copian hasta llegar a 45.000. mil. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy doble clic a, aquí al, al relleno para poder arrastrar el relleno o la serie, lo que estamos haciendo es que estamos empatando o emparejando a la columna que habíamos eh, trabajado antes. Muy bien, Juan, nos alza su mano, dígame. Es eh, que toda una pregunta sobre hasta dónde tenemos que llevar el curso actualmente en plataforma para no atrasarme, porque estos días tuve auditoría en la empresa, entonces tuve que, bueno, depender un poquito más de lleno, entonces quería consultarle eso sin no mucho molestia. Ok, no, 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 para nada. Estamos a la orden. Mire, sería sección 3. Eh, aquí está el laboratorio 3.11, que es el que tendría que haber realizado para este día. ¿Verdad? Okay. Entonces, sería sección 1, 2 y 3. Perfecto, gracias entonces. Bueno, a la orden. Muy bien, continuamos. Entonces, decíamos que aquí yo estoy haciendo este relleno porque está empatando o emparejando los elementos que yo tengo en la columna que yo acabo de efectuar. ¿De acuerdo? Esto para que lo tomemos también en cuenta. Muy bien, veamos. Los días en la lista o serie de relleno o lista per, eh, propia de Excel de, de días, yo no les había mencionado algo bastante interesante, que es lo siguiente. Mire, ya habíamos anotado la palabra lunes. Podemos anotar la palabra lunes en mayúscula. Pero también podemos anotar, permítanme, solo quiero hacer algo. Voy a. Un momento, por favor. Podemos también hacerlo de la siguiente manera: mire, lunes, todo en minúscula. O también, observe, podemos trabajar. Solamente estas tres letras. LUN. ¿Por qué? Porque una de las listas propias de Excel, observe. Permítame, vamos a hacerla una por una. Ahí está. LUNES. LUNES todo en mayúscula. LUNES. En todo minúscula. Aquí tenemos también ya el. el eh, bueno, se llama abreviado, ¿no? Abreviado y abreviado en mayúscula y también en minúscula. De acuerdo. Esto nos va a servir también para ganar espacio y ganar tiempo, por si ustedes lo quieren hacer de esta manera. Ahora, recuerden que la parte abreviada lleva un punto. Yo no se lo puse aquí, pero Excel sí interpreta que yo estaba, o bueno, yo lo puse, ¿no? En todo caso. De acuerdo. Para que lo podemos trabajar de esta manera. Esto mismo vamos a poder trabajarlo, observe esto, qué interesante, en inglés. Ahí tenemos una lista. O también podemos hacer la abreviatura. E incluso podemos escribir en minúscula o incluso todo en mayúscula de esta manera siempre y cuando nosotros escribamos el primer elemento de forma correcta ahí lo vamos a tener y estas propiedades de esto que le estoy mostrando cuenta con las propiedades que habíamos visto en la clase pasada lista ascendente lista descendente de atrás para adelante como le llamamos verdad o también podemos trabajar esa lista, saltándonos unos días. Por ejemplo, esta, miren, lunes, no voy a poner mar, sino que voy a poner JUE. Para jueves, estoy saltándome dos días, un día sí, dos días no. Observe. Ahí está, Mire, tenemos lunes, jueves, dije dos días no, domingo, viernes sábado no, domingo sí, miércoles, aquí está. Observe y ahí tenemos prácticamente el listado y que cumple también con, repito, con lo que estábamos trabajando, la misma propiedad para todas las series de relleno. Veamos ahora en meses. En meses viene siendo prácticamente lo mismo. Veamos, en meses podemos tener, por ejemplo, enero. Ah, bueno, usted me preguntará también y me dirá que podemos comenzar con otro mes. Siempre y cuando esté en escrito, vamos a poder comenzar en el mes que nosotros queramos. No necesariamente tiene que ser en enero. Tampoco necesariamente tiene que ser la palabra completa. Aquí lo estoy abreviándome. O también lo podemos escribir en inglés. E incluso una en inglés y abreviado. Repito, basta con trabajar o escribirlo de forma correcta. Y les comento, por ejemplo, aquí en los días de la semana, yo cometí un error eh, hace un momento en otra clase y puse, en vez de poner jue, puse, eh, bueno, puse esto, ¿no? Así y si yo hago esto y arrastro ahí hay un error porque no es una lista y no se encuentra dentro de los elementos de la lista una palabra J U V sí pero sí es este mire J U E es así y ahí es como ustedes lo pueden trabajar eso se los menciono porque bueno debe tenerlo en cuenta para a la hora de estarlo trabajando por ejemplo qué pasa si yo pongo J A N U. Porque pienso que es así en la abreviatura. Miren, no va a funcionar porque solo funciona la abreviatura de las tres primeras palabras o el nombre completo de ese mes. ¿Verdad? Eso es lo que estaríamos trabajando con respecto a esta parte de los meses. Muy bien. En la hora... Vamos a trabajar, mire, por ejemplo, voy a escribir una lista de 8 de la mañana. Si yo arrastro hacia la derecha, va a ir incrementando de hora en hora. Pero también, si yo pongo las 8 de la mañana e incremento, bueno, aquí para poder hacer el incremento en horas, ya no, eh, perdón, no en horas, sino que en minutos, hay que escribir el segundo elemento de la lista que es el minuto al que yo quiero saltar la, el, al segundo valor o, o establecer la razón de cambio o establecer el patrón que yo quiero continuar. Aquí tenemos, por ejemplo, estoy trabajando con eh, horas de uno en uno. Quiero trabajarlo, por ejemplo, cada 45 minutos. Bueno, primero, 8.00, 8.45. Lo arrastramos y ahí tenemos cada 45 minutos. Eh, por ejemplo, de 8.45 vamos a 9.30, de 9.30 a 10.15 y así hasta las 11. De esta manera es como igual podemos trabajarlo. Y recuerde que también cuenta con la misma propiedad. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí las 14.45 y en la otra las 14.00 estoy estableciendo 15 minutos y puedo irme de atrás hacia adelante. Ahí está, las 13:15, las 12:30, las 11:45, las 11, 11 etc. Para que lo pueda tomar en cuenta. Recuerde, eso de escribir, como yo les digo, de atrás para adelante, esa es una propiedad con la que cuentan las series de relleno dentro de Excel. En las series de relleno. Muy bien, vamos a ver en otro momento lo de la fecha. Fechas, series de series de relleno o listas propias de Excel, se le llaman listas propias, ya les voy a explicar por qué, pero vamos a hacer un ejercicio más aquí en la parte de, de las horas. Vamos a suponer que vamos a ir a pasar consulta a nuestro médico y él nos deja un medicamento cada ocho, un medicamento cada seis y un medicamento cada cuatro horas. Una cada 24, bueno, aquí en este caso le voy a poner acá, cada 24 le voy a poner, ¿qué significa esto de cada 24? ¿Cuántas do, eh, pastillas, por ejemplo, me debo tomar para o cuántas dosis me tengo que tomar en el día por cada 24 horas? En el caso de 8, son 3. Como lo sabemos, solamente basta con dividir 24 entre 8, 24 horas que tiene el día, entre 8 horas... Eh, de tiempo entre dosis. Eso da 3. El de 6 da 4 y el de 4 da 6. 24 entre 4 es 6 y 24 entre 6 es 4. Ahora vamos a calcular. Vamos a decir aquí, ok. Sí. Si Vamos a iniciar a las 7 de la mañana, por ejemplo. Lo vamos a hacer en todos los horarios. Ahí está. A las 7 de la mañana me voy a tomar el primer medicamento: de la, del medicamento A, medicamento B, medicamento C. Después de cuánto tiempo debo tomarme el siguiente medicamento, o bueno, a qué hora debería tomarme el siguiente medicamento, si. El lapso es cada ocho horas. Si es cada seis y si es cada cuatro. Después, o bueno, ¿a qué hora me lo debería tomar, no? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Mira. Vamos a rellenar, bueno, aquí observe, si son tres veces, yo le sugiero que seleccione solo tres celdas. ¿Por qué? Ya no va a haber una cuarta, porque ya se tomó usted el medicamento. En el día son tres pastillas porque es cada ocho horas. Por lo tanto, no voy a tener más. Entonces, vea, ahí yo estoy seleccionando tres y me voy a ir aquí a la pestaña inicio, grupo de trabajo, modificar, series de relleno, series aquí. Por favor, eh, me gustaría saber para las personas que van a la parmilla siguiendo los ejercicios. Intenta ingresar aquí donde dice series y me, y me confirma si ya se encuentra en esa ventana. ¿Me confirman, por favor? Muy bien, para los que ya estamos dentro de esta ventana, le voy a mostrar qué vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar el incremento. Para las horas y es necesario que ustedes ingresen en el formato correcto para las horas. Repito, formato correcto. ¿Cuál es el formato correcto? Hora dos puntos minutos. Entonces, si yo lo quiero para cada ocho horas, yo le voy a poner 8, cero En el límite, yo no le voy a poner nada. Porque el límite. En realidad lo estoy, bueno, valga la redundancia, delimitando aquí con estar seleccionando tres, tres, observe, celdas y le voy a dar a aceptar y ahí lo tenemos. Y ahí está entonces que yo voy a trabajar, bueno, yo voy a tomarme el medicamento una a las siete de la mañana, otro a las tres de la tarde y otro a las once de la noche. De acuerdo, si yo sigo con el patrón, me va a aparecer nuevamente a las 7 de la mañana, por lo tanto ya no lo voy a poner porque terminamos un ciclo y luego comenzamos nuevamente en el primero. Me gustaría saber si con lo que acabo de mencionarles hay alguna duda o consultas. De momento, bien, por el momento de mi parte. Muy bien, excelente, gracias. Muy bien, ¿dudas o consultas? Yo tengo una duda. Este, de, de derecho para sacarle el cuadrito de series, porque fíjese que no se me ampliaba la pantalla. Perdone, casi no logré escuchar su consulta. No lo escuchó. Sí, se es, quería consultarle si para el, donde le dio el cuadrito de series, le dio clic derecho. No, sería para, clic izquierdo, aquí. Para, donde sale el cuadrito de series. Ah, qué esquerdos. Ah, ah ser, pues sí. rellenar y ser, ¿verdad? Va. Exacto. Sabe, licenciado, gracias. Y Muy bien, gracias, gracias a usted. Gracias. Muy bien. Ok, vamos bueno. a hacer el siguiente. Buenas noches. Buenas noches, una, una consultita. Dígame. Madre. En la cuestión del horario, eh, ¿se puede cambiar así al horario común? Ahí está, a las 15, a las 20, casi como que es hora militar, algo así, por ejemplo. Sí, usted me dice un formato, eh, pasarlo de 12, eh, perdón, de 24 a 12 horas. Exactamente. Eso lo podemos hacer aquí, mire, formato, aquí lo vamos a poner esto, aceptar, y ahí lo tenemos, mire. A okay. ver, lo voy a repetir, por si acaso lo hice muy rápido, mil disculpas. Eh, muy bien, seleccionamos. El formato 24 es el que tenemos predeterminado en Excel. Por lo tanto, seleccionamos, nos vamos a ir a pestaña inicio, grupo de trabajo número, aquí donde dice personalizada, me voy a meter en la flecha desplegable y me voy a ir hasta más formatos de número. Y aquí voy a buscar este que dice hora. Y en hora nos vamos a ir aquí, observe, aquí está las 13:30, esto es una muestra. De lo que usted puede llegar a hacer, ¿no? Y aquí está la 1.30 pm. Le damos clic aquí y observe aquí ya me pone 7 am. Y bueno, lógicamente la configuración regional español El Salvador, que es la que yo tengo predeterminada. Luego le doy a aceptar y automáticamente me aparece, ¿sí? Esto. Ahora, me, dice, me dirá usted, mire, pero es que a mí no me gusta ver la de los segundos. ¿Cómo hago? Bueno, vámonos a personalizada. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo poner, mire, observe, le puedo borrar, o sea, ya lo tengo acá: 07, 2.00, 2.00, M. pero le puedo borrar esto que dice SS y esos dos puntos. Y le doy a aceptar y automáticamente me va a quitar los segundos y lo va a dejar así. Ahora, eso que dice 07, 03, le quiere quitar ese cero que antepone a cualquier valor con una cifra vuelvo, mire, váyase para acá y borrele una H sí, bórrele una H y le da aceptar, y ahí lo tiene ya tenemos 7 AM 3 PM, 11 PM no sé si hay alguna duda o consultas, Mario no, está excelente, gracias muy bien, alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos trabajando por parte de otro participante del grupo dudas o consultas o continuamos. Muy bien, vamos a continuar. Veamos ahora la de cada seis horas. Muy bien, voy a cambiarle el formato si gustan. Ahí estamos. Estábamos, estaba haciendo algo de autorrecuperación. Excel, un momento formato. Le voy a poner todo lo de hora, bueno, personalizada y me voy a ir hasta el final y voy a seleccionar esta, que es la que yo quiero. Ahí está. Vamos a ver cada seis horas cuántos espacios tengo que, eh, tengo que tomar para poder trabajar cada seis horas. Son cuatro espacios, miren. Cuatro. Ahora vamos a irnos nuevamente a serie. El incremento va a ser cada cuatro horas, 4.00, Aceptar. Y ahí lo tenemos ya. Quiere decir que el medicamento me lo voy a tomar a las 7 de la mañana, luego a las 11 de la mañana, luego a las 3 de la tarde y luego a las 7 de la noche. Eh, a ver, creo que aquí. Veamos. Mm, me haría falta este otro. 11 pm 3 am 7 am, quiero ver. Ah, aquí está, mire, son Lo que pasa es que le puse 4, mil disculpas por ello. Aquí era 6 horas. Lo voy a volver a repetir, ¿sí? Por eso que me extrañaba que tantas Permítame, lo voy a volver a repetir. Serían cuatro, luego me voy a rellenar series. Aquí serían seis horas, porque son cuatro veces al día. Pero, ¿cada cuánto tiempo? Cada seis horas. Ahí está, aceptar. Hoy sí, ahí lo tenemos. Eh, ahí corrigiendo, ¿verdad? Siete de la mañana, una de la tarde, siete de la noche, una de la mañana. Muy bien. Ahora vamos a hacer el otro. Vamos a ver, vamos a arrastrar cuántos espacios. Seis, ya teníamos cuatro, cinco, seis aquí. Y luego nos vamos a rellenar series. ¿Cuánto le voy a poner? Ahí sí, son cuatro horas, porque son cada, bueno, seis veces al día son cada cuatro horas. Aceptar y ya lo tenemos. Muy bien, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos trabajando? Todo bien de momento. Muy bien, vamos a continuar. Y ahí es donde nosotros podemos estar estableciendo, eh, bueno horarios para poder trabajar. Bueno, por lo menos este ejemplo contextualizado de la realidad, donde vamos al médico, tomamos una un medicamento, es bien complicado. Mira, a veces a mí, a mí me pasa que cuando yo voy al médico y me dice casa y horas empiezo, Vaya, me la voy a tomar a las 8 y empiezo con mis dedos, nueve, 10, 11, 2 una las dos. ok y luego la otra y empiezo a contar otra vez esas ocho horas o esas seis horas, depende de la dosis que me den. Aquí es mucho más, más fácil, más sencillo, porque ya tengo, ya establezco un horario y un parámetro para poder eh, con, eh, seguirlo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces ahora a trabajar el de la fecha. En el de la fecha, voy a anotar, por ejemplo, 25 de noviembre del 2021, la fecha de hoy. En la fecha, si yo arrastro hacia la derecha, me va a aparecer el incremento día a día. Lo voy a dejar ahí. Bueno, vamos a ver, 25 y aquí también. Así. Ahora, veamos lo siguiente. Voy a arrastrar hacia la derecha nuevamente y hoy en el asistente autorrelleno le voy a programar que sea meses. Bueno. Pongámosle primero día de la semana. ¿Qué significa eso? Día de la semana significa que yo estoy trabajando de lunes a viernes. Quiere decir, por ejemplo, como hoy es día jueves, mañana viernes 26, 27, 28 desaparecen del listado y luego nuevamente retoma el 29 de noviembre. Eso sucede porque yo estoy quitando sábado y domingo en esta serie. Veamos ahora el siguiente. Voy a arrastrar hacia la derecha nuevamente. Ahí está. Voy a hacer más grande aquí. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que estamos trabajando acá? Mire, observe. Bueno, aquí como apliqué Zoom, lo voy a volver a hacer para que podamos eh, verificar por ahí el, lo que hace el asistente en esta oportunidad. Ahí está. El asistente, bueno. Programémosle mes, por ejemplo, mire, si yo le programo mes, me va a trabajar 25 de cada mes, ¿de acuerdo? 25 de noviembre, 25 de diciembre, 25 de enero, así sucesivamente, hasta culminar el límite que yo le estoy programando. Y veamos uno más, 25 de noviembre del 2021, arrastramos una serie de relleno y programémosle algo así como para un aniversario, o para un cumpleaños. Observe, estamos trabajando de forma anual. A ver, me preguntará usted, ¿y qué pasa si le cambio el formato? Bueno, en este caso, el formato que ya tengo en las celdas es el que usted está viendo en pantalla. Yo le puedo cambiar aquí el formato. Aquí, por ejemplo, arrastrar y listo. Y recuerde algo, el formato que le acabo de poner es un formato mes, día y año. Y observe, el mes se mantiene, mes 11, día 27, 28, 29, etc. Quiere decir que también la propiedad de serie de relleno cuenta con el tipo de formato que yo le estoy poniendo a, la, a los números, ¿no? En todo caso. Me preguntará usted, y mire, y aquí para ponerle, por ejemplo, kilómetro, metro y todo lo demás. ¿Será que se puede? Claro que se puede. Bueno, es demasiado grande. Desde aquí lo voy a lo voy a cortar. Ahí está. Seleccionamos igual nos vamos a más formato, personalizado. Pongámosle, por ejemplo, peso, le vamos a poner en libras. Bueno, en todo caso, el número uno sí habría que modificarlo, porque una libras sí ahí no concuerda mucho. O una libra, en todo caso, pero dos libras ahí sí nos va a complicar, ¿no? En todo caso, observe. Habría que modificarle al singular, al plural. A eso lo puede hacer dirigiéndose nuevamente en el formato y aquí poniéndole libra, enter, y ahí está. Una libra, dos libras, tres libras cuenta siempre con esa propiedad donde le acepta el uso de los formatos. Uso de formatos personalizados también lo puede utilizar sin ningún problema. Muy bien, veamos algo interesante en esta parte de la fecha. Mire, en esto de la fecha, podemos también programar el último día de cada mes, por ejemplo, o también una serie, una serie con lo siguiente, pongámosle 25 de noviembre del 2021 nuevamente y digamos, a ver, yo quisiera que incrementara o trabajar algo cada 45 días, por ejemplo, vamos a irnos aquí, le ponemos 45, aquí si no va a ser necesario meterle 45, pleca algo, ¿no? Solamente le damos a aceptar y ahí lo tenemos, observe, del 25 al 9 de enero, ¿cuántos días hay? Voy a sacar mi calculadora. Voy a fijar esta calculadora aquí porque siempre la utilizo. Veamos. Noviembre tiene 30 días. Estamos a día 25. Son 5 días para que termine el mes. Más 31 días del mes de diciembre. Más 9 días del mes de enero. Y ahí están 45 días. Veamos el siguiente. 31 menos 9, porque son los días restantes del mes de enero, son 22, más los 23 días del mes de febrero. Ahí está, 23 de febrero. Quiere decir que me está cuadrando cada 45 días. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera trabajar el último de cada mes? Aquí es bastante atípico porque recuerden no todos los meses terminan con el mismo el mismo día, ¿no? En todo caso diciembre termina con 31, pero noviembre con 30. Vamos a ponerle, por ejemplo, el 31 de octubre del 2021. Si yo arrastro hacia la derecha y luego programo mes ahí me sale el último de cada mes. Observe, 31 de octubre, 30 de noviembre, 31 de diciembre, 31 de enero y aquí algo particular, 28 de febrero. ¿Por qué 28 de febrero? Si sí, no es año bisiesto y tampoco termina en 30 y 31, por lo tanto me deja el último del mes. Si yo trabajo, por ejemplo, del 30 de noviembre en adelante y le pongo incremento en mes también me lo va a cumplir. Sí, observe mes, ahí está 30, 31, 31 y 28 para que ustedes logren observarlo. Muy bien, me gustaría saber si con lo que acabamos de mencionar hay una duda, alguna consulta con respecto a esto. Dudas o consultas? Muy bien, continuemos. Muy bien, esto entonces sería prácticamente lo que les acabo de mostrar, las listas propias de Excel. Listas que están programadas y que ustedes pueden utilizar cuando lo deseen, cumpliendo algunos criterios y también aparte de cumpliendo criterios y cumpliendo algunas propiedades, como es, por ejemplo, el ascendente y descendente, el... Bueno, lo que decimos de atrás para adelante, ¿no? Ascendente, descendente, o también saltándonos algunos espacios. Todo eso, repito, es algo muy interesante para que usted lo pueda utilizar en Excel en la parte de las series. Ahora vamos a ver las series o las listas personalizadas. Para trabajar listas personalizadas, ya trabajamos las propias, que son todas estas. Las listas personalizadas son aquellas que usted puede introducir a Excel para poder utilizarlas como una serie numérica o como, bueno como algo así como una como la de los días de la semana por ejemplo que no necesita escribir más con solo poner lunes y arrastrar ya le aparecen todos los días de la semana o los meses del año por ejemplo entonces cómo vamos a hacer una lista Primero vamos a ir a buscar la herramienta de modificación de lista personalizada. Esa se encuentra en la pestaña Archivo, luego Opciones y luego Avanzadas. Y aquí me voy a ir hasta el final y voy a darle clic aquí donde dice Modificar Listas Personalizadas. Y ahí tenemos ya algunas. Bueno, estas eh, ya las tenía, las voy a eliminar para volver a introducirlas. Lo hice con el grupo anterior. Y hay algo muy particular, observe lo siguiente, las listas personalizadas, en realidad ahí dice personalizadas, pero hay algunas propias. Por ejemplo, las listas propias en Excel son listas que no se pueden ni modificar, ni borrar, ni agregar datos, ni quitar datos. No se puede tocar para nada, es algo fijo y programado por parte de Excel para que no dañemos el uso de... Algunas, algunos elementos como los días de la semana y los meses del año, en inglés y en español, o abreviados o completos. Así que ahí lo tenemos, son quizás las únicas que aparecen, ya usted puede trabajar las que quiera, siempre y cuando estas no se toquen, no se borren, no se modifican. Es más, aparece, mire, inhabilitada la opción de eliminar porque no se pueden modificar. Veamos entonces hoy con las listas que nosotros vamos a introducir. Le voy a poner acá clic en lista y luego aquí en entrada de lista puedo escribir lo que yo deseo. Por ejemplo, yo voy a trabajar las estaciones del año. Invierno. Verano. A ver, usted me va a corregir. ¿Será ese el orden? Yo creo que sí y si no el orden que yo le estoy dando. Recuerde también que nosotros podemos programarle el orden. Yo puedo cambiar invierno, otoño, primavera, verano, por ejemplo, o pueda que el invierno no sea el primero, sino que la primavera, luego el verano, luego el otoño, etc. El orden se lo doy yo. Al final eso no interesa tanto. Y ahora vamos a darle agregar. Agregar aparece aquí abajo en el listado y aquí esta si sí se puede eliminar o se puede modificar. En todo caso, yo la quisiera modificar, lo puedo hacer. Y le doy a aceptar. Luego de aceptar, le doy a aceptar a esta herramienta de opciones de Excel. Y aquí ya podemos poner la palabra invierno. Y vamos a utilizarla para rellenar y observe, ahí lo tenemos. Cuenta con las mismas propiedades. Si yo quiero trabajarlo en mayúscula, lo puedo trabajar en mayúscula. La única propiedad con la que no cuenta es la abreviada, porque yo no se lo he programado, observe. Eso ya no es un carácter igual, en todo caso. Así que la abreviada sí, no vamos a contar con ella, porque esa hay que programarla también. Recuerde que en Excel ya está programada la abreviatura de los días de la semana y los meses del año, si no veamos. Aquí están programadas, miren. Ahora, bueno, en mi caso tenemos estas: invierno, verano, primavera, otoño. Hagamos lo siguiente. Metamos otra. Vamos a darle clic acá. Nuevo. Pero para meter otra, lo voy a importar desde la hoja de cálculo. Observe lo que voy a hacer. Voy a trabajar, voy a cerrar esto primero y voy a poner aquí elementos periféricos o partes de una computadora. Por ejemplo, un monitor. Un CPU. Un hard drive disk o un disco duro, eh, un mouse, una memoria RAM, eh, pongamos por ejemplo un teclado, micrófono, sí, vamos a poner estos y ahora vamos a meter esto a una lista. Lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Me voy al archivo. Bueno, si ustedes quieren lo pueden seleccionar, si no sin seleccionarlo. Solo que si usted lo selecciona, creo yo que es más fácil, lo vamos a comprobar. Mire, selecciono archivo, opciones, avanzadas, hasta el final. Y aquí le vamos a dar clic en nuevo. Vamos a borrar este contenido que está aquí. Ah, bueno, si no, perdone, no lo borremos, ¿por qué no lo vamos a borrar? Observe, mire, B61 a B67, como ya tenía yo seleccionado lo que yo quería meter a una lista, eh, a una lista personalizada en Excel, ya Excel capta esa información y la deja pegada ahí. Bueno, démosle a aceptar. Y luego, ah, perdón, 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 creo que cometí un error, tenía que darle a importar. importar y ahí está. Luego, bueno, agregar, ya está agregada, aceptar. Aceptar. Ahora, si yo por ejemplo pongo mouse y arrastro ya me aparecen todas las partes de una computadora, como lo están viendo en pantalla, porque así lo he programado yo. Cuenta con las mismas propiedades si sí cuenta con las mismas propiedades, la que usted desee. ¿De acuerdo? De esta manera es como vamos a trabajar. Muy bien, me gustaría saber de las personas que se encuentran en línea. Tengo, bueno, tengo 19 participantes en línea. Me gustaría saber quiénes de estos 19 se encuentran trabajando un archivo de Excel como lo hago yo en este momento. Les pregunto esto porque quiero que ustedes practiquen introduciendo a Excel dos series que no sean ni partes de computadora ni los las estaciones del año. En este tiempo que nos queda no va a ser mucho, voy a darle cinco minutos. Al finalizar la lista ustedes me tienen que mandar una captura de pantalla a WhatsApp para poder verificarlo. El que no pueda trabajarlo por cualquier motivo, razón o circunstancia, no se preocupe, simplemente trate de hacerlo después para que pueda aprenderlo. Si no, se me va a ir quedando y algunos contenidos se le van hasta a olvidar. Así que no sé quiénes están por ahí en línea conmigo, trabajando conmigo. O como decimos, trabajando a la par para que intenten agregar dos listas. Comencemos con una. Voy a darles tres minutos. Muy bien, alguno de los participantes que ya empiece a trabajar el ejercicio. ¿Alguna duda o consulta? Nos vas quedando dos minutos. dudas o consultas algún participante que ya tenga algún ejercicio. Eh, buenas noches, Le Buenas noches. Eh, bueno, aquí he estado tratando de. Bueno, trato de, de ir siempre a la par suya, pero últimamente la computadora tiene problemas y eh, abro Excel, se me. se acorta la, como la. la grabación, entonces. Pero he estado aquí intentando hacer una lista. Eh, por ejemplo. Hice una que quizás en el diario vivir yo ocupo, por ejemplo, una lista con nombre, apellido, edad, nacionalidad y residencia. Okay. Eh, hice todos los pasos que, que usted acaba de explicar y pues sí, sí me funcionó. Muy bien, nombre, edad, nacionalidad, ¿verdad? Y nacionalidad le puse. Un... No es que quiera parecerme a un mandatario, pero se me olvidó la de. A ver, nombre, edad, nombre... nacionalidad. Y eh, no, nombre, apellido, edad, nacionalidad y residencia. Nombre, apellido. Ah, me faltó el apellido. Uh -huh. Ahí está. Muy bien. Podemos hacer varios ingresos. Apellido. Yo lo puedo escribir directamente a Excel, ¿verdad? No sé cómo lo hizo usted, ni si nos comparte. ¿Lo hizo directamente a las celdas o lo hizo directamente a la herramienta? Eh, lo sombré. Muy bien, excelente. Me fui a opciones. Archivo, opciones, muy bien. Archivo, opciones. Eh, en mi Excel me salen avanzadas. Luego me fui a. Modificar. Es, espera, a ver. Ajá, modificar listas personalizadas. Eh, como ya lo tenía seleccionada, me salían las. El rango de celda, le di importar, luego aceptar y ya hice las pruebas y ya se me arrastra toda la, Muy la bien. información. Excelente. Y eh, de la misma manera, reitero, cumple con las propiedades, ¿verdad? De todas las listas. Veamos algo. Le voy a mostrar lo siguiente, Miren, Miren, y para toda la clase también. Podemos ingresarlo de esa manera, seleccionando los elementos y luego vamos a llevarlo a a la herramienta. O bueno, podemos hacerlo directamente a la herramienta. O podemos también hacerlo así, mire. Vamos a seleccionar, bueno, cualquier celda, me voy al archivo, opciones, avanzadas, me voy hasta el final, modificar listas personalizadas. Aquí le voy a dar clic en nuevo y le voy a dar clic aquí, mire, observe. Aquí le doy clic acá y selecciono los valores no es necesario que usted los seleccione antes de abrir la herramienta puede hacerlo hasta después incluso luego le da a importar y automáticamente ya le aparecen acá ya usted aquí puede bueno le da agregar y luego le da aceptar y listo ahí le damos a aceptar y listo ahora observe algo que interesante es recuerdan ustedes esto de la base de datos qué pasa por ejemplo si yo tengo este listado de vendedores del 1 al 5. Y voy a hacer lo siguiente aquí, miren. Vendedor 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que el orden. Bueno, voy a copiarlo, lo voy a cortar de aquí. Y me lo voy a llevar para otro lugar. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el orden que yo le quiero dar a este no es el orden que Excel me ofrece? Es decir vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, 4 y 5. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que el orden sea primero el vendedor 1, luego el vendedor 5, ¿sí? ¿Podré yo hacer eso? Vendedor 5, luego el vendedor 2, luego el vendedor 4 y luego el vendedor 3. ¿Podré yo trabajar este orden que tengo aquí en pantalla en esta base de datos? Sí lo podemos hacer siempre y cuando usted genere una lista personalizada y luego lo ordene de esa manera. ¿Cómo lo hago? Mire, esto es bien interesante. Me voy al archivo, opciones, avanzadas, hasta el final, modificar lista personalizada, nueva lista, importamos y observe, estoy trabajando un orden completamente... Bueno, para Excel puede que sea un desorden, ¿no? Pero si en mi trabajo yo ocupo tener primero al vendedor 1 y después al vendedor 5 y después al 2, después al 4 y después al 3, usted puede hacerlo. Como dicen por ahí, la herramienta aguanta con todo. Así que le vamos a dar agregar, aceptar, aceptar y listo. Observe ahora el orden que le voy a dar yo aquí. Me voy a ir aquí a la herramienta ordenar. Y aquí en la herramienta ordenar le voy a dar clic en vendedor y observe qué interesante esta parte. Criterio de orden. Lista personalizada. ¿Cuál va a ser la lista personalizada que quiero ocupar? Esta lista que está aquí. mire la localista que yo me inventé. 1, 5, 2, 4 y 3. Le doy a aceptar. Aceptar. Y automáticamente observe me aparece 1. ¿Cuál es el siguiente? ¿El número 2? No, no es el número 2. Ya lo vamos a ver. Estoy llegando. Lo voy a hacer más rápido aquí. Ahí está el 5. Luego tenemos el 2, luego el 4 y finalmente el 3. Entonces, usted esa lista personalizada la puede ocupar para incluso poder trabajar orden en la herramienta ordenar. Eso es muy interesante. Muy bien. No sé si con esto último que acabo de mencionarles hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de mencionar. Dudas o consultas. Muy bien, vamos a continuar entonces. Veamos esta que habíamos o que había sugerido Nidia por acá. Aquí la tenemos: nombre, apellido, edad, nacionalidad y residencia. Supongamos por ahí que yo me equivoqué y puse esto. Mire, residencia con S. Supongamos, solamente como por ejemplo. Vamos a ver, ahí está. Ahí me aparece, mire, observe tal y como yo lo ingresé. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de meter los datos y, y bueno en mi caso a mí me pasa con frecuencia. Si yo no sé eh, cómo se escribe si con c o con s si con s con z, por ejemplo, yo lo busco lo googleo por ahí y luego cuando ya estoy seguro lo anoto y luego lo inserto. Entonces aquí por ejemplo este error observe puede llegar a pasarle a cualquiera. Y tiene que tener en cuenta que Excel le va a hacer caso porque al final es una lista personalizada. Quiere decir que Excel, lo que usted meta es lo que le va a mostrar. No le va a corregir nada. A no ser que después, bueno, por acá active, ¿verdad? En revisar la ortografía. Y aquí sí me va a aparecer, mire, residencia. Ahora, lo que sucede con esto es que yo puedo darle cambiar, aceptar, pero ¿qué va a pasar nuevamente si yo lo vuelvo a rellenar? Me va a volver a aparecer porque la lista nunca la cambié. Entonces hay que ir a modificarla. Archivo, opciones, avanzadas. Me voy hasta el final, modificar lista personalizada. Luego me voy a ir a buscar esa lista que yo hice. Por aquí. Esta, no, esta de acá. Y ya la puedo poner, incluso hasta con la mayúscula, aceptar, aceptar, y ahora sí. Mire, ya lo puedo trabajar. Y ahí lo tenemos. A ver, un caso eh, real que a mí me sucedía era, por ejemplo, si yo quiero trabajar, yo trabajo mucho con eh, la parte de desarrollo territorial. Entonces, yo puedo enlistar los departamentos de, por ejemplo, una zona o todos los departamentos del país. Y ahí, mire, es bien, es bastante complejo. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Mire, qué pasa, por ejemplo, si yo me voy departamentos del de Salvador. Vamos a ir a buscar al listado. Bueno, ahí están las zonas. Creo que por acá podemos encontrar el listado. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí están por zonas incluso, ¿no? Copiémoslo así. Voy a ir a Excel y lo voy a pegar. Y ahí está. Lo único que las zonas no me interesan. O si me interesan, bueno, lo que voy a hacer es esto. Zonas... Las voy a pegar por otro lado. Y luego la voy a eliminar aquí. Bueno, lo voy a hacer una por una porque no me, no me funcionó. Son tres igual. Ahí está. Ahora, este orden. Veamos. Me voy a ir a ordenar de la A a la Z. Ahí lo tengo. O de la Z a la A. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me piden a mí ordenarlo, hacer un barrido de norte a sur, por ejemplo, o de oriente a poniente? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo lo quiero hacer así? Aquí fácilmente me voy a la herramienta lista. Esto sí me pasó a mí bastante, bueno, me pasó. Y tenía que ordenar los datos. ¿sí? Aquí le voy a dar importar, solo que... Lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar el orden. Por ejemplo, mire, voy a pasar Santa Ana. Bueno, Santa Ana sería el primero. Si sí, lo voy a hacer de, nor de norte y de, de oriente. Perdón, de occidente a oriente. Luego nos vamos a ir a buscar Sonsonate. Son sonate. Y bueno, ¿y qué pasa si usted me dice por, a mí, eh, por ahí? Los demás no importa, ¿sí? Solamente quiero tener estos como en primer lugar. Le damos aceptar, aceptar. Y ahora sí, cuando yo hago el orden, me voy al orden. Eh, bueno, en este caso, columna B, personalizar, aceptar, aceptar. Y ahí tengo el orden que yo necesito. ¿De acuerdo? Porque bueno. A mí me pidieron hacer un cronograma, por ejemplo, para atender, um, o, sí, para atender ciertos departamentos, pero con un criterio, un barrido de occidente a oriente o de oriente a occidente. ¿Cómo lo hago? De esta manera. Hago el listado y luego lo ordeno y ahí ya puedo trabajar, sí, el cronograma que me solicita. De acuerdo, muy bien. No sé si con esto hay alguna duda o consultas con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Dudas o consultas? Muy bien. Ya para ir cerrando, para ir finalizando la clase de este día, voy a pasar su asistencia. Por favor, eh, habilita su micrófono y me dice presente cuando escuche su nombre. Carla Vanessa Campos Alas. Presente. Manuela Martina Pacheco Escobar. Presente. Katherine Elizabeth López Piché. Francisco Miguel Santos Martínez. Irving Enrique Vivas Reyes. Presente. Mario Antonio Amaya Acosta. Presente. Manuel Amílcar Serrano Panameño. Presente. Amílcar Alejandro Vázquez Cárcamo. Presente. Juan Alexander Campos Batres. Presente. José Ernesto Erbaxelaya. Gracias, Ernesto. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Presente. Cristian Jonathan Fajardo Cerón. Presente. Mayra Gloribel Moreno Torres. Jonathan Noé Guzmán Campos. Presente. Mayra, ya le puse su asistencia. Gracias. Muy amable. Zuleima Roxana Pérez de la Cruz. Presente. Néstor Orlando Avelar Portillo. Presente. Ofilio Antonio López Gómez. Nidia Marisol Martínez de Hernández. Presente. Maritza Carolina Méndez Muñoz. Wendy Beatriz Ramírez Quijada. Presente. Juan Carlos, gracias. Licenciado. Gracias. Juan Carlos Matamoros Mejía. Presenta. Gracias, muy bien. Bueno, vamos a ir dando por finalizada la clase de este día. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Espero que esta clase haya sido de mucho provecho para ustedes. Eh, recuerde, por favor, sintonizar la clase el día lunes, nueve de la noche. No se la vaya a perder, ya estamos por finalizar. Hay contenidos bastante interesantes la próxima semana. Siga trabajando en su plataforma virtual para que no vaya descuidando por ahí la parte de, de la nota, ¿verdad? Así que le recomiendo lo haga. Cualquier duda o consulta, por favor, me escribe. Estoy pendiente por medio de WhatsApp y con mucho gusto le voy a estar atendiendo. Le agradezco entonces la atención. Les deseo una excelente noche y un excelente fin de semana a todos. Nos vemos el día lunes. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Cuídense mucho. Buenas noches a todos.